Bueno, hoy nos tocó preparar, vamos a preparar unas albóndigas. Primero que nada, ya picamos lo que viene siendo algo de cebollita, lo más picadita que podamos, con su jitomatito. Esto lo vamos a... pusimos algo de orégano. Ya lo tenemos aquí picado. Lo vamos a hacer aquí con nuestra carne molida. Una vez que la vaciamos, vamos a tener aquí un puñito de arroz. También lo vamos a vaciar aquí en los dientes. Vamos a tratar de mezclar generosamente en todo lo que viene siendo lo que es la carne, para posteriormente hacer nuestras bolitas de albóndiga. Acá ya tenemos lo que viene siendo algunas verduras. Vamos a poner acá a hervir lo que viene siendo agua. Ya tenemos aquí. Y vamos a echarle también un blanquillo. Blanquillo lo vamos a poner aquí. Vamos a depositar la basurita. Y vamos a mezclar también la carne con el huevo, junto con su jitomate, su cebolla, para que vean que sí tenemos diferentes tipos de alimentación que nos pueden ayudar y tenemos algo de variedad para no estar comiendo diario lo mismo y que lleguemos a un punto en donde digamos, híjole, ya ahorita no comer esto. Vamos a ponerle un poco de consomé de pollo. No hay que ponerle mucho, porque si no luego nos va a quedar salada. Y seguimos mezclando todos los ingredientes, los cuales se va a hacer algo como una pastita. Voy a poner un poquito de sal, no mucha, para que no nos quede salado. Y volvemos a mezclar todo lo que van siendo los ingredientes. Una vez que ya mezclamos todo lo que viene siendo los ingredientes, lo vamos a disponer a hacer nuestras bolitas de carne. Ustedes pueden más o menos ver, vemos cómo tenemos ya el agua hirviendo. Vamos a poner la tapadera por acá y vamos a depositar lo que viene siendo las bolitas. Vamos a tratar de hacer bolitas uniformes para que nos queden bien y con mucho cuidado para no quemarnos, porque como el agua está muy caliente, entonces hay que tratar de no quemarnos con los dedos. Acuérdense que antes de hacer la preparación, pues tenemos que lavarnos perfectamente las manos, si no, imagínense el rato. Vamos a tener ahí otra enfermedad, peor que la del COVID, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vamos a ver cómo va. Efectivamente, mira, ya quedó. Ya es otra cara lo que tenemos aquí, en lo que es la cuestión de las albóndigas.
Ahorita en un momento les muestro cómo va a quedar lo que es el platillo. Y así es básicamente como nos queda el platillo con las albóndigas. Ya tengo el limoncito para ponérselo, y si quieres algo de sopa de arroz, bueno, pues igual. Bueno, este es otro platillo que puedes incorporar en tu dieta diaria. Gracias.